Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Por segundo día consecutivo y como parte de la solidaridad que hay en la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato, pidieron que se sancione a cualquier persona que haya acosado alumnas y también que esta sanción se aplique contra la directora Dalila Camarena. Poco después de la 1:30 de la tarde, al exterior de la Escuela de Nivel Medio Superior ubicada en el Centro Histórico de León, estudiantes de este plantel salieron a colocar algunas cartulinas y hojas blancas con mensajes referentes a su imagen física, entre ellas la forma de vestir. Esta, como la de ayer, es una respuesta y reclamo ante las medidas que propuso la directora del plantel San Miguel, en la que invitó a las alumnas a no vestirse de manera provocadora para evitar el acoso. No fue una sola, somos todas, todes y todos. Por motivo de las últimas sanciones que ha tratado de implementar la Escuela de Nivel Medio Superior León, nosotros, estudiantes de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, nos sumamos en solidaridad y sororidad con las manifestantes del plantel San Miguel. Cansados estamos ya de ver cómo siempre nuestras ropas son las culpables de cualquier tipo de acoso y agresión que sufrimos. Y más cansados estamos cuando una institución apoya una idea tan jodida que no tiene ningún fundamento. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, adelantó que el plan de agua que se trabaja con la Federación está en los últimos detalles, y es que aunque él había señalado que se esperaba su anuncio oficial en marzo, este tendrá que esperar más. Desde el año pasado, cuando León quedó fuera del proyecto El Zapotillo, el gobierno estatal propuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un nuevo plan de agua, pero para dotar a otros 4 municipios más. A finales del año pasado, en una reunión entre mandatarios en Ciudad de México, se informó que Andrés Manuel López Obrador aceptó el proyecto y se esperaba que este fuera anunciado este mes. El equipo México 1 quedó definido para este Rally de las Naciones 2022. Estará integrado por Benito Guerra Latapín, el mejor piloto mexicano en los últimos años, acompañado por su papá Benito Guerra Silla, quien además tuvo una actuación notable en el pasado Rally de San Luis, primera fecha puntuable del Campeonato NACAM. Sobre su participación, Benito Guerra platicó y sin duda es especial por poder estar junto a su padre, con quien comparte un gusto heredado por los autos y con quien trabaja con el equipo BGR en la carrera panamericana. Ahora los dos Benitos tendrán esta oportunidad de hacer equipo y pelear por el orgullo de darle el triunfo a México en el Rally de las Naciones 2022. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.